Bueno, hola, buenos días. ¿Tu nombre y qué fiesta representas? Buenos días, mi nombre es Dayana Sabá. Soy la 39ª Reina Nacional del Inmigrante. Nuestra fiesta se realiza en Overa Misiones. Muy bien, ¿qué nos puedes contar de tu fiesta? Bueno, nuestra fiesta cuenta con un predio de 2 hectáreas, la cual están las 16 colectividades con sus casas típicas, en el cual se fusionan bueno, la tradición, la cultura de cada una de ellas, la música, el arte, la historia. Y bueno, los esperamos a cada uno de ustedes del 5 al 15 de septiembre del año que viene para festejar nuestras 40 ediciones. Sé que recién arranca esto. Así es, recién arranca. Muy feliz, muy contenta. Todos los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buena estrella. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Agustina Blumagen, soy la 40ª Reina Nacional de la Citricultura. Mi fiesta se realiza en la capital nacional del citrus, Concordia, Entre Ríos, y celebra el trabajo que realizan más de 40.000 familias de la región para que nuestra fiesta sea posible. Bueno, coméntanos un poquito más de la cultura, de la idiosincrasia. Bueno, mira, mi fiesta, como te nombré, se hace en conmemoración del trabajo de 40.000 familias de Concordia y de Federación. Ahora se faltan un mes nada más para que se celebre nuevamente, así que me queda muy poquito de mi reinado. Y bueno, nada, también tenemos una prevención del HLV, que es una bacteria que le afecta a los cítricos, que está bueno que se informen mucho sobre ese tema, porque es muy importante para que esta bacteria no contamine a todos los cítricos de toda la Argentina y que así podemos seguir teniendo citricultura, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, que siga disfrutando. Muchísimas gracias a usted. Vamos a la próxima soberana. Ella es, ¿y de dónde viene? Hola, buenos días, mi nombre es Lucía Barrena, soy la primera princesa de la Fiesta Nacional de la Pera, fiesta que se realiza en Naya, en Río Negro, así que bueno, estamos para invitarlos en la segunda quincena de enero para poder pasar con todos los rionegrinos esta fiesta, donde le hacemos homenaje a todos los productores. ¿Cómo le estás pasando aquí? La verdad que muy lindo, muy buena organización, muy contenta de poder venir a representar mi fiesta acá, así que muy contenta. Bueno, que lo sigan disfrutando. Dale, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, mi nombre es Catalina Velosi, soy la 55ª Reina Nacional de la Flor, que se realiza en el Partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos puedes contar de la fiesta que representas? Bueno, mi fiesta se finalizó hace un mes aproximadamente. Nosotros en nuestra fiesta lo que celebramos es la producción que realizan todos los floricultores de nuestro país. Para mí es un honor muy importante. Nuestra fiesta es una de las exposiciones más importantes de todo lo que es Argentina y Latinoamérica. Contamos con productores de todos los sectores y de diferentes plantas y flores, que la verdad que es algo muy hermoso. También contamos con elección del capullo, que son nuestras reinas chiquititas, y también contamos con un desfile de carrozas que se realiza por toda la calle principal de lo que es Escobar, que es Eugenia Tapia de Cruz, y la calle que conecta hacia el predio de nuestra fiesta, que es Mateo Gelbes. Se realiza en todo el pueblo, donde bueno, diferentes personas, entidades presentan sus carrozas, que después también concursan tienen un primer, segundo y tercer premio. La verdad que bueno, para mí esto es un honor poder estar acá en Hernando representando nuestra fiesta y bueno, invitando a toda la gente que pueda venir el año que viene. Todavía no tenemos una fecha establecida, pero por lo general siempre es la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. Nuestra fiesta dura 15 días. Mi nombre es Milagros Villarreal, soy la 27ª reina del Festival Nacional de la Papa, que se realiza en Villa Dolores, Córdoba. Muy bien, ¿qué me puedes contar de tu fiesta? Bueno, mi fiesta se realiza en el mes de enero. Ya tenemos la fecha, que es 17, 18 y 19 de enero. Contamos con 3 noches muy importantes. La primera, que va a estar Abel Pintos como artista más importante. La segunda, tenemos la visita de todos los artistas locales, le damos la oportunidad de que se puedan presentar en la ciudad. Y el cierre en la plaza central de la ciudad con el desfile de carruseles y la elección de la nueva soberana. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Dayana Mendoza, soy la segunda princesa de la Fiesta Nacional del Cooperativismo, que se realiza en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, que se encuentra a la vera de la Ruta Nacional número 34. ¿Qué nos puedes contar de tu fiesta?
Bueno, mi fiesta generalmente se realiza el primer fin de semana de diciembre. Este año nos encontramos en una situación bastante complicada, ya que la casa madre cooperativa Sancor Productos Lácteos se encuentra en una situación bastante complicada. Así que bueno, estamos ahí a la expectativa si se va a realizar una fiesta y también le estamos haciendo apoyo y aguante a la Casa Cooperativa Madre. Hola, mi nombre es Aldana Sandoval, tengo 24 años y represento a la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción que se realiza en La Marque, provincia de Río Negro. ¿Qué nos podés contar de tu fiesta? Bueno, mi fiesta se realiza en el mes de marzo de cada año. Este año tenemos fecha confirmada del 14 al 16 de marzo con Karina la Princesita también. Nuestra fiesta se realiza más que nada para la comunidad, donde se reconoce al productor del tomate. Se realiza también la tomatina el día domingo y también hacemos concursos de salseros y se hace participar a las escuelas en concursos de carrozas. Estos concursos también tienen premios remunerativos también para ayudarlos a ellos. Me llamo Abril Daya Rosa, represento a la Fiesta Nacional de la Soja. ¿Qué me puedes contar de tu fiesta? Mi fiesta se hace el 12, el 13 y 14 de octubre en la localidad de Arequito, Santa Fe. Contamos con la fiesta del cumpleaños de la Sole, que todos la conocen, y también se festeja eso. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Márquez y soy la quinta embajadora de la 46ª edición de la Fiesta de la Manzana, que se realiza en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, mira al norte de nuestra Patagonia Argentina. Y bueno, con mi fiesta lo que hacemos es buscar homenajear a todos los productores y trabajadores de la fruta, esta gente que durante todo el año se pone a trabajar y se levanta día a día como acá con el maní y lleva adelante esta producción que es muy importante para la Patagonia y para el país porque nos hace reconocernos como argentinos frente a todo el mundo. Bueno, las características, la idiosincrasia del lugar, contame un poquito. Bueno, nosotros tenemos un valle, vivimos en un valle, contamos con un río y un canal principal de río que deriva de otro río, pero es lo que hace que este suelo tan árido que se conoce tanto de la Patagonia sea tan rico para la plantación de frutales. Así que eso es lo más bello que tenemos y andar por las rutas en esta época con la floración y ya en febrero, cerca de nuestra fiesta con el fruto ya maduro, es precioso. Bueno, los aprovecho a invitar, mi fiesta se realiza durante el 8, 9 y 10 del mes de febrero. Contamos con una grilla de artistas nacionales, internacionales y regionales que nos pueden acompañar durante esos días. Tenemos una noche de rock, una noche de jóvenes y la noche de cierre principal con el artista mayor en el escenario mayor. Qué lindo, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Paula Echiabaza, soy la 35ª Reina Nacional y Contratista Rural. Bueno, primero que nada quiero agradecerle por la invitación a esta fiesta, que la verdad que es mi primer día y mi primera fiesta, así que, y lo estoy disfrutando un montón, ya que el ambiente y los paisajes que hay son divinos para conocer y recorrer, así que estoy muy agradecida y bueno, los quiero invitar a mi fiesta, que se realiza el segundo fin de semana de octubre en Alcide de Gijena, la localidad que está a 40 kilómetros de Río Cuarto. Bueno, características de la fiesta. Bueno, el viernes llegan todas las delegaciones y este año conocieron nuestro patrimonio nacional, que es la capilla de Tegua, que está muy cerquita, entre medio de la localidad de Alcide, Gijena y Elena. Y después ya el sábado, hacen una exposición industrial, comercial y artesanal en la plaza principal. Y a la noche la fiesta central. Al otro día se despiden las delegaciones. Mi nombre es Milagros Visconti Ferrero y represento el Festival Internacional de Peñas de Villa María. Bueno, muy conocido por nosotros. Así que, bueno, coméntame un poquito, ¿cómo la presentas a la fiesta? Bueno, la verdad es que lo presento como una de las fiestas más importantes de Latinoamérica. Ustedes lo conocen y, como me comentaba el otro periodista, es una alegría que la reconozcan y tengan un tan lindo recuerdo de nuestro festival. Pero lo que tiene Villa María solamente no es el festival, sino un montón de espectáculos y eventos que nos convocan a todos, como por ejemplo este fin de semana tenemos la noche de los museos, el fin de semana siguiente vamos a contar con la fiesta de la cría y el cordero cordobés y el otro fin de semana tenemos el festival del color, sabor y la cultura a la cual están todos invitados, ya que Villa María queda a pocos kilómetros y ofrece un montón de espectáculos y propuestas diversas, no solamente en el festival de peñas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre
nombre es Moira Antonella Hernández y soy la primera princesa de la 14ª fiesta provincial de la Semilla de Alfalfa, que se realiza en la provincia de Río Negro, en la localidad de Coronel Belillo. Bueno, ¿qué me puedes comentar de tu fiesta? Bueno, mi fiesta se realiza en el mes de diciembre, en la primera quincena. La fecha de este año es 14 y 15 de diciembre. La fiesta se realiza junto con el aniversario de Coronel Belisle y el viernes se hace la elección de la reina local, cerrando con la Mar Azul, y el sábado se hace la reina de la semilla. Se hace la elección de la reina de la semilla de alfalfa, cerrando con Capán. Hola, buen día. Soy Florencia Chelous, represento a la Fiesta Nacional del Algodón y estamos viniendo desde la provincia de Chaco. ¿Qué nos puedes contar de tu fiesta? Mi fiesta se realiza una vez por año, aproximadamente entre los meses de agosto. En el mes de agosto tenemos un predio muy grande en el que participan los agricultores, se exponen las maquinarias, también tenemos artesanos. Y este año se hizo nuestra fiesta en conjunto con la Expoferia de Colectividades. También en la ciudad de Sespeña contamos con aguas termales y un centro ecológico. Así que los invitamos a todos a participar. ¿Cómo estás? Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Julieta Geofato, la 50ª reina de la Semana Provincial del Estudiante. Bueno, es una reina de acá de la localidad de Hernando, que está organizada principalmente por los chicos de sexto del Colegio Santísima Trinidad. Organizan toda una semana de actividades, de eventos, de charlas, y además está lo más importante, que es la noche central, que está con todo el desfile de carrozas que organiza cada curso. Y bueno, y ahí salen los premios para las carrozas: primera carroza, segunda carroza, tercera carroza. Bueno, aprovechando todas las actividades que te tocan vivir, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo. Y es muy lindo también recorrer las fiestas. Yo ahora, esta es mi segunda fiesta recién, porque hace poquito que tengo el reinado. Pero la verdad que lo mejor es, digamos, aprovechar todo y disfrutar el año. También todo lo que ha significado estar en la fiesta nacional de los estudiantes. También fue una experiencia muy linda, que estuve en septiembre representando a la provincia y a todos los estudiantes cordobeses. Así que, bueno, eso también es una experiencia que me llevo para siempre. Que nuestra semana vaya creciendo con su fiesta. ¿Cómo le está pasando? Re lindo. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Gracias. Muy amable. Hola, mi nombre es Magaly Romero. Soy primera princesa de la Fiesta Nacional del Surubí, la cual se realiza del 25 de abril al 5 de mayo. Desde ya estoy invitada. Bueno, ¿qué nos puedes contar de tu fiesta? Bueno, tenemos una expo gratis, la cual se realiza en el predio del Surubí. Tenemos una largada de embarcaciones con más de 1000 lanchas en el agua. En cada embarcación van 3 participantes y nada, es muy linda. Bueno, ¿cómo le está pasando? Contanos. Ay, la estoy pasando muy lindo, me gusta mucho. Gracias por la invitación y por dejarnos representar a nuestra fiesta. Muchísimas gracias, muy amable.